¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología de CONACYT aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Sean ustedes bienvenidos. Este es su programa Jugando en Español. En español, muchachos. Recuerden que estamos en la asignatura de español y este programa, como bien ustedes saben, y si no saben se los voy a contar, es para reforzar conocimientos de la asignatura Lengua Materna Español. Todo esto enfocado al examen COMIPEMS. ¿Están listos para COMIPEMS? ¿No? No. ¿Tú? Más o menos. ¿Acá? Pues estoy feliz, eso es lo que cuenta, ¿no? Bueno, ¿sí tú? No. Todavía no. Bueno, el chiste es que jugando, estemos repasando, decía yo, algunas cosas que les van a preguntar seguramente, algunos temas que van a venir seguramente en asignatura de lengua materna español o habilidad verbal. Recuerden que vienen esos dos aspectos dentro de lo que es el examen. Vamos a presentar a los participantes de hoy, alumnos de tercer grado de secundaria. Empezamos con la única guapa del día de hoy, el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Leida, estoy bien. Bien, que bien nerviosa, bien emocionada, ¿bien cómo? Bien nerviosa. Bien nerviosa, ¿dispuesta a ganar o a bailar? A ganar. Sí, porque aquí el que no gana, baila. Nadie pierde, pero el que no gana, baila. Tenemos por acá, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, soy Jesús y pues estoy nervioso, a ver si no me manda citatorio por equivocarme. Bien, esperemos que no tenga que ser citatorio por equivocarte, le decimos ahí a Trabajo Social, allá a Memo, por favor que mande un citatorio. Por acá, buenas tardes, ¿cómo estás? Tú traes micro. Bien, mi nombre es Alexis y estoy más o menos nervioso porque la verdad no quiero bailar. ¿No quieres bailar? ¿Quieres ganar? Pues sí, obviamente. Ok. Bueno, y tenemos por allá, buenos días, tardes, todas tardes. Ya, tardes. Bueno, mi nombre es Carlos. Lo importante... ¿Voltea para la cámara, Carlos? Lo importante es que tengo salud. ¿Lo importante es que qué? Tengo salud. Tienes salud. Y no quiero bailar. No quiere bailar. Va a bailar aún sin ganas, pero va a bailar. Así parece. Bueno, cada uno de los jóvenes tiene ahí una hojita dividida en 8. Vamos a hacer 7 preguntas y aquel que tenga mayor número de aciertos, pues se va a llevar estas dos publicaciones, El Innovador y Ciencia y Desarrollo, que son temas de tecnología a propósito de esta Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología. Y los demás pues nos van a deleitar aquí bailando la Macarena. ¿Cómo ven? ¿Les gusta la idea? No soy yo. Ojalá y sean ustedes, ¿eh? Los que se lleven las revistas. No, los que bailen. Ah, los que bailen la Macarena. Bueno, ¿quién ganará aquí, las damas o los caballeros? ¿Qué dices, Memo? Está reñido. ¿Está reñido? ¿Damas o caballeros? ¿A quién le van? Las damas, no. Las damas. Bien, muchachos, pues les recuerdo, yo les voy a decir una pregunta y les voy a dar 4 opciones. Ustedes van a colocar la opción que corresponda, que ustedes consideren correcta, inciso A, inciso B, inciso C o inciso D. Y como estamos aquí transmitiendo desde esta Semana de Ciencia y Tecnología, los temas sobre los que está versado las preguntas tienen que ver justamente con tópicos de ciencia y tecnología. Y vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Preparados? ¿O listos? Felices. Felices. Ok, me gusta la idea. Bueno, ustedes ubican lo que es un antónimo. ¿Qué es un antónimo? A ver, Alexis. Un antónimo es lo contrario de una palabra. O sea, el silencio. No, lo contrario. Por ejemplo, si yo digo antónimo, el antónimo de antónimo es sinónimo. Ok. Vamos a decir algo que significa lo contrario. Yo les voy a decir una palabra y les voy a dar 4 opciones. De las 4, 3 son antónimos y 1 no. Ustedes tienen que identificar cuál no es antónimo. Entonces, la palabra es evolución. A propósito de que pues, la ciencia y la tecnología nos ha permitido evolucionar, yo les voy a decir 4 palabras, una no es antónimo. Inciso A, involución. Inciso B, anquilosamiento. Inciso C, atrofia. Inciso D, transmutación. ¿Cuál no es antónimo? Repito, inciso A, involución. Inciso B, anquilosamiento. Inciso C, atrofia. Inciso D, transmutación. Nada más pongan la letra A. ¿Cuál es la buena? Yo digo el antónimo es... La que no es antónimo. Transmutación. Transmutación. ¿Acá?
¿Qué es? Anquilosamiento. Anquilosamiento. B, anquilosamiento. 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 Pues no. Un antónimo de evolución es involución, que es lo contrario. Anquilosamiento, que es cuando estamos así ya como todos tiesos de que no nos movemos, no evolucionamos. La atrofia, pues viene siendo algo similar. Transmutación es la que no es antónimo, entonces sería Alexis, primer acierto. ¿Sí va? No. Ah, ¿Carlos? Carlos, primer acierto, transmutación. Ponte por ahí tu palomita, por favor. Parece ser que va a bailar Leida con Alexis y Jesús a los lados. Vamos por la segunda pregunta, ¿preparados? Ok. Tú me decías que el antónimo es lo contrario, ¿y el sinónimo? El sinónimo es un parecido. Algo parecido. Hay luego lo que llamamos sinónimos o pseudosinónimos, cuando menos, si no quiere decir lo mismo, cuando menos se parece un poquito más. Ahora yo les voy a decir una palabra y ustedes me van a decir cuál no es sinónimo o pseudosinónimo. Y a propósito de que nos dicen que esta semana está dedicada a desastres naturales, terremotos y huracanes, quiero saber cuál no sería sinónimo de huracán. ¿Cuál no? ¿Listos? Inciso A, tormenta. Inciso B, tifón. Inciso C, tornado. Inciso D, ciclón. ¿Ya sé las respuestas? ¿La idea cuál es? Inciso C, tornado. Tifón. Inciso D, ciclón. Ciclón. Inciso C, tornado. Tornado. Pues no. Tifón, tornado, ciclón, huracán, todos son similares. La que no sería es huracán. Digo, tormenta, perdón. Huracán, el que no sería, o lo menos parecido, sería tormenta. Entonces, pues no hay acierto, seguimos. Carlos a la cabeza, sigue viéndose aquí a Leida bailar junto a Jesús y Alexis. A propósito, muchachos, estamos ahorita en una de nuestras máximas casas de estudios, el Instituto Politécnico Nacional. ¿Ya saben para qué carrera van? Medicina. ¿Medicina? ¿Medicina qué? En pediatría. Pediatría, yo dije, me va a atender, no, eso tendría que ser geriatría. ¿Y quieres entrar a dónde? A la UNAM. A la UNAM. ¿Qué tan preparada te sientes? Poquito, pero hay que estudiar. Poquito, pero hay que estudiar. ¿Acá, Jesús? Pues con Alep y quiero contabilidad. Con Alep y quieres contabilidad, ¿ok? Quiero el Instituto Nacional de Bellas Artes y pintura. Pintura, Bellas Artes. Y por allá préstale el micro, por favor, para no estarme atravesando. Yo quiero estudiar educación financiera. Educación y quiero entrar al Politécnico. Ah, mira, ya estamos aquí en el Politécnico. ¿Sí te ves aquí? Sí, me veo aquí. ¿Cuántos aciertos necesitas? 111. 111. ¿Vamos por 128? Claro. Vamos a ver si es cierto. Ya es el compromiso, al aire además, quedó grabado. Vamos por la pregunta número 3. Ok. Estábamos con sinónimos, vamos a buscar un sinónimo. Si yo les digo, el informe sobre la catástrofe fue sucinto, ¿a qué me refiero con la palabra sucinto? El informe sobre la catástrofe fue sucinto. Inciso A, dramático. Inciso B, breve. Inciso C, extenso. Inciso D, confuso. ¿Carlos? Yo digo que es el inciso A. Dramático. Claro. ¿Sí? Tú dirías que sería el informe sobre la catástrofe fue dramático. ¿Por acá? Yo diría que igual, la sucinto, dramático. Dramático. Breve. Efectivamente, cuando se refieren a que algo es sucinto, es breve. Entonces, tenemos un acierto para Leida y se van a ver lindos bailando Jesús y Alexis. Vamos a ver con quién. Muy bien. Bueno, vamos por la pregunta número 4. Les decía que estamos en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología de CONACYT. CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. CONACYT, ¿qué no es? Inciso A, sustantivo. Inciso B, acrónimo. Inciso C, abreviatura. Inciso D,
siglas. ¿Qué no es CONACYT? Inciso A, sustantivo. Inciso B, acrónimo. Inciso C, abreviatura. Inciso D, siglas. Carlos. Yo digo que no es un sustantivo. No es un sustantivo. Alexis. Sí, igual, no es un sustantivo. No es un sustantivo. Es un sustantivo. No es un sustantivo. Yo digo que son siglas. No son siglas. Ok, vuelve a tener razón la dama. Vuelve a tener razón la dama. Fíjense que CONACYT son siglas, pero un acrónimo también son siglas que se pueden leer. En este caso, ya sea por letras o por sílabas, perdón, son siglas que se pueden leer. Y tiene la particularidad del acrónimo de que puede convertirse en palabra o sustantivo, para no decir todo. Entonces, al decir el CONACYT convocó a una reunión, CONACYT es el sustantivo. Entonces, siglas, dos aciertos Leida, un acierto Carlos, y deseo que se van a ver hermosas, ¿verdad? Aquí Jesús y Gael, bailando la... Qué bueno que no fue un tango, porque hubiera estado más emocionante. Bueno, vamos por la pregunta número 5. Recordemos que nuestro lenguaje escrito se compone por caracteres. Regreso con la palabra huracán. ¿Cuántos caracteres tiene? Inciso A, 6, inciso B, 7, inciso C, 8, inciso D, 9. No se vale usar los dedos allá, producción, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Cuántos caracteres tiene la palabra huracán? Inciso A, 6, inciso B, 7, inciso C, 8, inciso D, 9. Carlos. Con la costumbre ya comienzo, pero yo digo que son 7. 7, Alexis. Inciso B, 7. 7. 7. No pusieron la tilde, son 8, no, ninguno tiene acierto. Sí son 7 letras, pero no son 7 caracteres. Son 8. Oigan, ¿puedo hacer un corte aquí tantito? Fíjense que hay por aquí alguien que quiero saludar, un exalumno de secundarias técnicas, se hace el disimulado. Está por aquí visitando la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología. Leo, pásale por acá, ¿cómo estás? Vas a salir a cuadro, ni modo, ¿quién te manda a andar por aquí? Pásate por aquí, exalumno de secundaria técnica, ¿de qué técnica eres tú? De la técnica 31. Escuela de Secundaria Técnica 31, ¿qué haces aquí en el poli? ¿Actualmente? Sí, actualmente. Ah, ok, soy parte de la ESIA Ticomán en topografía y fotogrametría. ¿Qué año vas ya, semestre, cómo vamos aquí? Voy en primero apenas. Vas en primero apenas. Ah, pero ya de la carrera. Ya de la carrera, sí, ya de la carrera. ¿Qué tal? ¿De qué escuela vienes egresado después de la 31? De la Boca 11. De la Boca 11. ¿Qué tan fácil fue? Pues hay que prepararse para el examen, pero dentro de la Boca ya es un poco más distinto a la secundaria. Ya son más trabajos, pero es muy, muy divertido. Muy padre también. Oye, ¿te aventarías un examen de español con tus compañeros de tercero? No, la verdad, no. Ya ves. Bueno, pues, ¿quieres mandar algún saludo a la técnica 31? Seguramente verán el programa. No sé quién lo vea, pero si está, lo entiendo, la maestra Gema o la maestra Gema. Ya se jubiló la maestra Gema, pero bueno, Gema Gutiérrez Abundis, un saludo. Sí. ¿Y la maestra Yolanda? La maestra Yola, supervisora, también ya tampoco está en la 31, pero un saludo. ¿La maestra Elvira? La maestra Elvira sí, creo que sigue por ahí. Pero bueno, tu maestra de mate, ¿va? Sí, de maestra de mate. Bueno, Leo, pues qué gusto verte. Ellos son de la técnica 6. Hola, chicos. ¿Qué les dirías a ellos que se preparen para Comipems? Para Comipems, vaya. Soy una persona mala para preguntarle eso, pero bueno. Pues estudien mucho. Lo que a ustedes les cuesta más trabajo, estudienlo un poquito más. No se preocupen tanto, porque a veces la presión nos hace errar en algunas ocasiones. Pero siempre tranquilos, es bueno, ustedes son capaces de lograrlo. Y lo que quieran, ya sea prepa o boca, mucha suerte. Ok, bueno, pues muchas gracias, esperamos saludarte por ahí un ratito después fuera de cámaras. Y me da muchísimo gusto verte, Leo. Vamos a seguir aquí con este concurso de español, ahorita te vemos, gracias. Bueno, pues como ven, están aquí alumnos, exalumnos de escuelas secundarias técnicas. Muchísimas gracias a Leo. Vamos con la pregunta número 6. Pregunta número 6. Que ya se perfila Leida como ganadora, ¿eh?
ya sé, pero... Pero puede bailar con ellos en solidaridad. No, ya ven. Va a parecer quinceañera y chambelanes, pero está perfecto. Podemos conseguir otros dos, vienen de azul. Bueno, la palabra ciencia es una palabra que de acuerdo a su acentuación es llana. La palabra ciencia es llana. La palabra tecnología, ¿qué corresponde? Inciso A, aguda. Inciso B, grave. Inciso C, esdrújula. Inciso D, sobre esdrújula. Creo que inciso A. No, ¿crees? No, ¿qué pusiste? Era aguda. Aguda. Yo digo que es sobre esdrújula. Sobre esdrújula. 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 No, hombre, estamos graves. No, sí les digo. Ciencia es llana. Tecnología también. ¿Sí? Tiene la sílaba tónica en la ji. Tecnología. Ah. Es penúltima sílaba. Ciencia también. Nada más que ciencia se los dije como llana y tecnología es grave. Son graves o llanas la palabra. Entonces, no hay acierto. Sigue Leida a la cabeza. Y vamos por la última pregunta, a menos que te empaten. A menos que te empaten. Creo que por allá tuvo boca de profeta, producción, quien dijo que la dama. Si yo les digo, la naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia. Estoy utilizando, inciso A, una prosopopeya. Inciso B, una hipérbole. Inciso C, sinestesia. Inciso D, paralelismo. La naturaleza es sabia. Yo creo que puede ser... No, puede ser no, dime cuál pusiste. Es prosopopeya, porque estás personificando algo. Prosopopeya. 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 Ustedes tienen micro. Prosopopeya. Prosopopeya. Estoy dudando, pero... Prosopopeya también. Prosopopeya. Vaya, cuatro aciertos. Estamos personificando. La naturaleza sabia es un ejemplo de prosopopeya o personificación. ¿Quiere decir que llegamos a tres aciertos? Dos aciertos, un acierto y un acierto. Bien, Leida. Pues déjame hacerte entrega de estas dos publicaciones. El innovador de la innovación y competitividad en la sociedad del conocimiento, cómo impulsar la ciencia y la tecnología y la innovación. Me parece muy interesante. Ten este, déjame decir, ver qué dice el otro. Ciencia y desarrollo, tequila en el centro, eso es como para mí. En el centro de la mesa de la investigación, infecciones urinarias, ¡ay! Mi cuerpo artificial, paradojas en la ciencia, el polémico ácido 2.4D. Bueno, pues esperemos que esto te impulse a seguirte preparando. ¿Me dices que vas para qué carrera? Medicina. Quiere decir que tiene mucho que ver con la ciencia, pero también con la tecnología. Hay que estarse capacitando constantemente. ¿Qué nos falló, muchachos? ¿Quién me dice? Aparte de los nervios. Yo digo que poner atención en español, claro. No, poner atención en español. Pues tienes que poner atención en español, si no, ¿cómo le haces? No sé. Pues sí, ¿no? Alexis, ¿qué nos falló? La memoria. La memoria. Jesús, ¿qué nos falló? Creo que fueron los nervios esta vez. ¿Cómo esta vez? O sea, la vez pasada que fui a radio no tuve tantos nervios como ahora. ¿Te da nervios la cámara de televisión? ¿Te da nervios el público? ¿Te da nervios estar en una de nuestras máximas casas de estudios? ¿Qué te da nervios? Creo que las tres. Las tres. Leida, ¿qué sientes que fue la causa de que hayas ganado? Que usted me dé clases. Muchas gracias. Híjole, está bien, está bien. Un punto más para el trimestre 4. ¿Sale? ¿Trimestre 4? Sí. Bueno, ¿qué recurso retórico sería eso? Hiperbol, no. No. ¿No fue exageración?
¿Sarcasmo? Sarcasmo, claro. Se me da un poquito el sarcasmo. Bueno, pues estamos prácticamente llegando. ¿Qué hacemos? ¿Qué me dice producción para lo de la Macarena? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya estamos listos? A ver, quitamos las sillas, muchachos, si me hacen favor. Mientras tanto, quiero agradecer. Estamos aquí en el Instituto Politécnico Nacional, aquí en Zacatenco. Se está preparando para bailar la Macarena. Van a quitar los micrófonos. Préstamelo para acá, por favor, no vaya a salir volando el micrófono. Ellos son Leida, Jesús, Alexis y Carlos. Mi nombre es Alberto Abrego, quiero agradecer. Esta es una producción de GES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien le enviamos un afectuoso saludo. Muchachos, aprovechen que estamos en este su programa. Ya se les olvidó cómo se llama el programa. Jugando en español. ¿Sí? Aprovechen, diviértense, jueguen con el español, practiquen, que les vaya muy bien en Comipems. Y bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión y los dejo aquí con la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino.